Rusia está asumiendo una posición autoritaria y peligrosa para todos los habitantes del planeta. Ahora, es evidente que Gustavo Petro tiene intereses en Venezuela y pues tiene un aliado fundamental, un probable aliado con Rusia, pero de fondo creo que Petro lo que pretende es proteger a sus aliados regionales, y los aliados regionales pues evidentemente están con Rusia, y entonces Petro de manera conveniente prefiere guardar silencio. Pero lo que yo veo con preocupación es los movimientos militares que se están haciendo en la región, los aviones bombarderos en Venezuela, el desplazamiento de diferentes pelotones de Venezuela hacia la frontera. Eso es lo que me genera a mí una preocupación y me hace entender que evidentemente Gustavo Petro tiene algún interés en esta situación.